¿Cómo estáis? Un día más aquí en Trufabul Historia Militar para contaros una breve historia sobre las barcas explosivas. Si bien hace unos meses os hablé extensamente de los buques empleados contra los españoles en el asedio de Amberes de 1585 y que consiguieron finalmente volar lo que iba que en ese momento no se rindiera la ciudad y fueron gracias a los Hellbrenders. O ir un paso más allá con la ayuda de uno de los más entendidos de estos temas navales y que sobre todo está muy activo en Twitter lo sigo desde hace muchos años y él es High y su cover shorts como siempre en descripción un link al escrito y a las imágenes originales y hoy sí que no sé si os recordáis de, de este vídeo un ataque nada más y nada menos que contra una fragata saudí enfrente de las costas yemeníes y que en su día yo ya hablé del tema y bueno, lo había titulado como un misil que había alcanzado una fragata de la clase Madina, pero al final no, no se trataba de eso. Pues hoy vamos a hablar precisamente de esta clase de ingenios. Ingenios que ya se harían servir en la antigüedad, como os he dicho, pero que en la Primera Guerra Mundial ya cobraron, digamos, otro, otro nivel. Los alemanes con su Bot, pues lograron algo realmente impresionante. Como era de esperar, la primera incursión de Alemania en un ataque furtivo no convencional enfatizó el avance científico sobre la improvisación. El Felklembot era un barco explosivo controlado a distancia ya en 1915, diseñado para romper el bloqueo naval británico sin arriesgar la vida de marineros del país. Se trataba de una lancha muy bonita estéticamente, de unos 13 metros de eslora y de formas realmente muy aerodinámicas para la época, cosa que no era inconveniente para que pudiera cargar unos 700 kilos de explosivos en su interior. Estaba propulsada por un par de motores de gasolina Meinbach de 210 caballos que normalmente se usaban para los cepelines, porque le proporcionaba un... Increíble, una increíble velocidad máxima de 30 nudos. El concepto era muy sencillo. Se lanzaba el bote en dirección al objetivo desde la orilla de la playa o de las rocas donde estuviera. Unida a esta había un tramo de cable con el que se podían mandar señales eléctricas a fin de controlar la velocidad y el rumbo del barco, de la barca. Era fácil mandarla hacia el objetivo. Y durante las pruebas no hubo demasiados problemas. Todo fue o se desarrolló perfectamente. Pero la distancia a la que el puesto de mando podía dirigir con exactitud el bote era muy limitada. Era lo que alcanzaban pues, unos prismáticos. Y aunque a algunos ahora vais a alucinar, se le añadió otro sistema. Se le añadió un avión de reconocimiento que iba mandando señales. Por radio, a la base, y de esta forma, pues ayudaba en las labores de observación y de guía. El avión se comunicaba con la estación, como os he dicho, por radio, y los de la costa, pues corregían las maniobras del bote desde tierra mediante el cable guía. Solo un ataque, solo uno, tuvo éxito: el del FL-12, el duodécimo de los 17 construidos por. Franklin atacando el monitor HMS Erebus el 28 de octubre de 1917 en el frente de Flandes. El Erebus era una nave increíblemente bien blindada y recibió el impacto en la barbilla, perdiendo parte de su cinturón blindado de cuatro pies de espesor, pero sin sufrir daños graves. Visto desde el punto de vista alemán, el Franklin era un arma costosa. Era un arma difícil de aplicar y el programa finalmente sería abandonado en 1918. Pero la historia ha demostrado que el pues, fue una idea avanzada a su tiempo en cuanto a su tecnología y a su ingenio. Made in Germany. Le toca el turno ahora, amigos, al barco explosivo o buque o barca explosiva MD. La unidad de élite de las Fuerzas Especiales de Italia, la décima más, también conocida como X más, Motoscafo da Turismo, barco a motor turístico, en un abreviado como MT, fue una lancha motor que explotaba y embestía sus objetivos como si tra se tratara de un torpedo de la Guerra Civil de los Estados Unidos, del tipo RAM. Los hombres que lo usaron en combate lo llamaban cariñosamente Barcino, que significa en italiano bote pequeño. Su desarrollo empezaría a fraguarse en los años 30, pero no sería hasta la Segunda Guerra Mundial en que los trabajos se terminaron totalmente. Fue el primer, digamos, barco explosivo de corte moderno y aquel al que la mayoría de los diseños posteriores han querido verse reflejados. El concepto era increíblemente simple nuevamente, y es que se ponía el bote y su piloto en el agua, este lo ponía a toda castaña y se lo llevaba hasta el objetivo. Activaba a este hombre cuando estaba cerca la ojiva y este se lanzaba unos segundos antes del impacto al mar. Fácil, ¿no? Typical Italian. No me extraña que el último libro de Reverte vaya sobre uno de los integrantes de la décima más, pues fueron unos auténticos, valientes. La barca o lancha pues tenía 5,6 metros de largo y 1,6 de ancho. Estaba impulsada por un motor fuera borda Alfa Romeo AR de 95 caballos que permitía una velocidad impresionante de 33 nudos a plena carga. ¿Y os acordáis cuando hace unos días os hablaba de la 526 italiana, de la lanchas, os acordáis, ¿no? Con dos motores de 1000 caballos y dos Alfa Romeo de 95. Pues la MT llevaba... Uno de los pequeños, uno de los Alfa Romeo. El motor impulsaba una hélice montada, digamos, contrarrotante, en una articulación de doble ángulo recto, y que colgaba debajo, detrás del bote. Era orientable y también actuaba, obviamente, como timón. Una característica muy interesante de esta hélice es que se podía girar hacia estribor, la derecha, para que no sobresaliera por debajo de la nave. O sea, podía salir del agua. Esta técnica increíble de marineros expertos en tácticas de ataque y fuga. Permitía a la MT pasar por encima de las defensas de las redes antitorpedos y colarse hasta la cocina de los puertos enemigos. Ojo, que estas maniobras se hacían a toda velocidad, usando el impulso que llevaba ya el buque. Y para impulsarse para arriba y fuera del agua, en perpendicular o en diagonal, y saltar. Estas redes, apenas una disminución brusca de la velocidad mientras la hélice estaba metida o deslizándose lenta y silenciosamente sobre la red para mantener siempre el elemento sorpresa que caracterizaba esta clase de unidades de élite de ataque y sabotaje. Su ojiva no era para tomársela a broma, pues se trataba de un barril de 300 kilos que se montaba en el interior del casco y en la proa. La prueba estaba bordeada por un guardabarros que fue expresamente diseñado para dividir el bote por la mitad y en caso de impacto frontal, liberando así, pues bueno, la carga y podía configurarse para detonar justo al impacto o a cierta profundidad, porque claro, la barca tras impactar en su objetivo se hacía. se hacía polvo, entonces el barril caía y como una carga de profundidad ¡tum! le pegaba la explosión debajo de la línea de flotación en el buque que hubiera. Escogido. El piloto iba sentado en la parte posterior de la nave colgando literalmente de la popa. Cuando la lancha se hallaba unos 50 metros o menos de su objetivo, el piloto se arrojaba al mar lanzándose hacia atrás, evitando de este modo el golpearse con nada al caer al agua a gran velocidad y evitando la explosión que vendría a continuación lo más posible. Los pilotos se les asumía como buenos nadadores, aunque de todas formas iban equipados con un chaleco salvavitas. El 25 de marzo del 41, dos destructores italianos, el Francesco Crispi y el Quintino Sella, pues participarían en una acción realmente histórica. Partieron de la base italiana en Leros, una base que estaba en una isla en el mar Egeo, equipados cada uno con tres lanchas MT situados en sus pescantes. Su objetivo era detener el transporte marítimo británico en la bahía de Souda, en la costa noreste de Cresta, en el Mediterráneo Oriental y reventar todo lo que encontraran o que estuviera a su disposición en el puerto, en dicho puerto de Souda. Y a las 3.30 horas de la mañana del día 26, los destructores se detuvieron para esta forma poner en el agua las 6 MT, a unos 16 kilómetros al noreste de la entrada del puerto. Ese día había una fuerte niebla en el mar y muy densa, lo que iba a proporcionar una cobertura natural imprevista, Bien acogida por los pilotos de las MT, aunque obviamente el no ver bien y los nervios de la misión hacían mella en su físico. La salida del sol estaba prevista para las 5 y 18 de la mañana y esto proporcionaba 90 minutos de travesía hasta poder atacar los objetivos de cada lancha. Imaginaros amigos los italianos todos juntos cargando a toda máquina contra el enemigo. Un puñado de compañeros y viejos compañeros de armas y de fondo, mira, tengo los pelos de punta. De fondo, la carga de las Valkyrias de, de Wagner. Uf, es que es brutal. ¿Os imagináis los seis barcos? Uf, tateru 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 tateru. Madre mía, la niebla, pasando por la niebla. Vaya, brutal. La emoción, nervios, responsabilidad y el valor que había que demostrar cada piloto a sí mismo, a la unidad y a sus amigos, hacían que la tensión fuera máxima. Justo delante tenían tres barreras que sortearan, torpedos flotantes. Y amigos, empieza el baile. Fueron girando las lanchas al unísono, saltando del agua y saltando las las vallas sin incidentes. Lo hicieron todos a la vez. Ningún buque armado a la vista para pararlos aún. Las dos primeras lanchas se dirigen al buque de guerra más grande que se ve en medio de la niebla y se trata del crucero pesado HMS York. A las 4:46 no ha salido el sol, señores. El primer piloto tira de la palanca que ponía su MT en curso de colisión final, en curso de colisión contra el crucero, arrojándose acto seguido al mar. Y la lancha tras el paso, en pocos segundos y sin piloto, fue a apodrarse justo en el centro del buque. Se funde en él y ocurre una tremenda pavorosa explosión. La segunda MT sigue el mismo curso e impacta también en el ya dañado centro del casco. Del buque inglés. Las dos alas de caldera reciben daños masivos y se inundan rápidamente. El buque empieza a escorarse a toda máquina. Mientras esto ocurría, otra MT explota contra otro buque y lo parte en dos y se hunde tan solo en dos minutos. Nadie de la tripulación sobrevive. Y las otras tres hay diferentes versiones. Se sabe que una seguro que falló, pues fue a parar varada a una playa cercana. Y dos buques mercantes más también resultarían dañados en dicho ataque, pero no lo suficiente como para hundirlos. El York sí que resultó gravemente dañado y tuvo que ser remolcado a la playa para evitar que se hundiera por completo y finalmente fue abandonado. Entre la confusión de la guerra, la Lupafe alemana se iba, a atribuir, se iba a atribuir el hundimiento del crucero, pero italianos y británicos siempre supieron lo que ocurrió, siempre supieron la verdad. Los seis hombres de la décima más, los seis valientes hombres de la décima más, serían a los pocos minutos capturados indemnes, sin ningún rasduño, tras el ataque. Aunque de todas formas este ejemplo de ataque con las MT se puede considerar un poco salvaje. Pero en general la misión pudo considerarse un éxito rotundo para la décima más, a pesar de la captura de sus hombres. Las MT siguen, o, o siguen siendo usadas en diversas misiones con diversos mis, niveles de éxito hasta el finalizar la guerra. Pasemos al británico. Barco patrullero BOOM. Así lo, así, así lo llamaron. A mediados del 43, la copia británica de la lancha MT italiana ya se hallaba en su fase final de pruebas, antes de darse el ok para su uso en combate. Y al igual que iba a ocurrir con otros sistemas de armas relacionados con las fuerzas especiales británicas, a este se le dio un nombre engañoso para despistar. De ahí, Boom Patrol Boat. La RAF, en cambio, lo iba a llamar Skylark. Fue operado por el destacamento de patrulla real de los marines, que en la actualidad pues, puede considerarse como la unidad principal del servicio especial de embarcaciones o SBS. Aunque difiere en cada detalle. La conexión de la Boom con el diseño italiano era realmente inconfundible. Era lo mismo, una copia descarada. El pensamiento del RMBPD evolucionó hasta convertirse en una fuerza de ataque combinada que usaba múltiples canoas para hacer una ruta encubierta a través de las redes antitorpedo y antisubmarino. La diferencia es que la aproximación al objetivo, las canoas de apoyo, era para recuperar a los pilotos y volver por el mismo camino. Tuvieron siempre mucha importancia para los ingleses esta clase de historias. El desarrollo empezaría con un diseño lanzado desde el aire, que sería, pues eso, pues lanzado desde un bombardero Lancaster, como habéis podido ver en la foto. El resultado era un bote un poco más pequeño que la MT y con un compartimiento en el medio, a fin de que el piloto pudiera engancharse mientras el bote caía en paracaídas desde el avión, tras ser lanzado desde este. A unos 250 metros de altura y volando unos 230 kilómetros por hora. El procedimiento era realmente muy curioso y muy arriesgado. El piloto del bombardero seguía una ruta recta hacia el objetivo, siempre contra el viento, sobrevolaba el buque a atacar y pasado este lanzaba el bote. De hacerlo de otra manera, el bote sería arrasado por la artillería antiaérea enemiga. No sé por qué no también el, el bombardero, pero bueno, en fin. Una vez llegado al agua, y tras liberarse el paracaídas, pues pondría el bote a toda velocidad, llegaba a aproximadamente a unos 40 nudos, era muy bestia la velocidad que podía alcanzar, y el piloto, pues tras encontrarse, igual que la SMT, a unos 50 metros del objetivo, abandonaría la nave con el mismo tipo de procedimiento que los italianos. La RAF daba, ojo, la RAF daba ellos mismos un 50% de posibilidades de que la barca llegara al agua indemne. Tras arrojarse desde el Lancaster. Ahí no entraba la puntería de la flaca enemiga, claro. Se realizaron pruebas reales con hombres del SBS, y aunque afortunadamente nadie perdió la vida en las pruebas, sí que demostró que el método de incursión y salto al vacío era de una peligrosidad extrema. Aún así, los British, con dos cojones, empezaron a planear misiones serias en el Teatro de Guerra Noruego, una absoluta locura, porque el agua está heladísima. Aunque por suerte se impuso la cordura y esa que a muchos les había faltado pues totalmente a la guerra, pues finalmente se había cancelado dicho proyecto y nunca llegó a usarse operacionalmente en combate. Y pasemos a la última que os comento, es la LINZ, es el equivalente digamos alemán al barco explosivo MT también, que fue el LINZ Springbot, buque para volar Texas. En la traducción alemana y este era un tanto más pequeño también que la MT muy parecida a la británica y de diseño aún más básico que estas dos últimas el piloto se sentaba totalmente expuesto y en medio del mismo y justo en medio de, las de los explosivos y del motor, motor de coche de 3,6 litros que impulsaba una sola hélice no retráctil como la italiana en su parte trasera, lo que significaba que para abandonar el barco una vez pues ya estaba enfilado el objetivo, pues no te podías tirar hacia atrás porque ahí te pillaba la te pillaba la la hélice. Por lo tanto, tenías que tirarte o a estribor o a babor. El caso es que fue un avance significativo con respecto a otros barcos explosivos porque una vez abandonado el LINZ podía ser guiado hacia su objetivo a través de un control remoto desde un barco de control que también recogería al piloto. Este aspecto lo podemos ver como algo parecido al antiguo concepto alemán Svalkenbot, que es el primero que os he hablado hoy de la Primera Guerra Mundial, y la verdad es que se usó en diversas operaciones, pero sin demasiado éxito, pues las condiciones atmosféricas pues habían de ser perfectas y las bajas habían sido demasiado altas. Y de aquí no voy a deciros nada más de la Lynx porque voy a dedicar un vídeo entero a hablaros de esta barca porque pasaron muchas cosas y como están metidos por en medio los hombres K, están metidos por en medio los brandenburgueses, pues creo que son dos unidades muy interesantes que pueden complementar pues, un vídeo entero de una sola noche. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. A ver si mañana puedo subiros la segunda parte que he tenido que hacerla, he tenido que cambiar un poco el orden para que no se hiciera demasiado largo o extremadamente largo. Y gracias al amigo High Saton y su Cover Shorts por facilitarme el material que me hacía falta para poder subiros este vídeo esta noche. Gracias a todos, los vemos muy prontito y High Saton, see you soon, bye bye.